cómo determinar si tu contenido califica como creado para niños. Sin importar tu lugar de residencia, debes indicarnos si tus videos incluyen contenido creado para niños. Estamos realizando estos cambios de conformidad con un acuerdo que se celebró con la Comisión Federal de Comercio, CFC, de Estados Unidos. Y para ayudarte a cumplir con la Ley de Protección de la Privacidad de Menores en Internet, COPPA, y otras leyes aplicables. Si no clasificas tu contenido correctamente, estarás sujeto a consecuencias en YouTube, así como a repercusiones legales de conformidad con la Ley COPPA y otras legislaciones. A continuación, te proporcionamos orientación relacionada con el contenido que se considera creado para niños, pero no podemos brindarte asesoramiento legal. Si no estás seguro de que tus videos cumplen con este estándar, solicita asesoramiento legal. Según la orientación de la CFC sobre la Ley COPPA, se puede considerar que un video está dirigido a niños, creado para niños en nuestra terminología, si presenta las siguientes características. Los niños son el público principal según los factores descritos más abajo. Los niños no son el público principal, pero el video está dirigido a niños según los factores descritos más abajo. A fin de decidir si tu canal o video debe clasificarse como creado para niños, hay que tener en cuenta diversos factores, como los siguientes. El tema de video, B.E.G. Contenido educativo para niños en edad preescolar, si los niños son el público previsto o real del video, si el video incluye actores o modelos que son niños, si el video incluye personajes, celebridades o juguetes que puedan ser de interés para los niños, incluidos personajes animados o muñecos de dibujos animados, si el lenguaje del video está destinado a que los niños entiendan el contenido, si el video incluye actividades que sean atractivas para los niños, como representaciones teatrales, canciones sencillas, juegos o contenido de educación temprana, si el video incluye canciones, historias o poemas para niños, toda información que ayude a determinar el público del video, como evidencia empírica que tengas sobre quienes miran el video. Nota: YouTube Analytics, PITA, no está diseñado para ayudar a determinar si el contenido está dirigido a niños. Se recomienda usar los factores de la CFC mencionados arriba para determinar el público. ¿Qué edad tiene un niño? En Estados Unidos, se define como niños a los menores de 13 años. Sin embargo, este límite de edad podría ser mayor en otros países, así que ten en cuenta los factores mencionados anteriormente, según corresponda, así como la definición de niño conforme a la legislación aplicable en tu país. Consulta con un asesor legal si tienes preguntas adicionales. B. ¿Qué sucede si mi contenido se dirige a un público amplio, pero no específicamente a niños? Como creador, conoces tu contenido mejor que nadie. Si tu intención era tener un público infantil, probablemente tu video sea creado para niños. Si no tienes claro cuál es tu público, revisa el contenido del video. ¿Aparecen actores, personajes, actividades, juegos, canciones o historias que capten la atención de los niños? Si es así, es posible que el video se dirija a niños. La clave es equilibrar todos los factores que se especifican en la Ley COPPA y que se aplican a este análisis. Por ejemplo, que aparezca un niño en un video no implica necesariamente que el contenido califique como creado para niños. Debes considerar todos los demás atributos del video, como el público principal, si se usa un lenguaje pensado para que lo comprendan los niños y el tema que se trata, como un video médico en comparación con uno de juegos. Para obtener más información sobre si el contenido está dirigido a niños, consulta la orientación de la FTC. También asesórate con un abogado si no sabes con seguridad si el contenido se debe clasificar como creado para niños. Además, cuando evalúan si el contenido califica como creado para niños, los creadores que no residen en Estados Unidos deben tener en cuenta las obligaciones adicionales a las que pueden estar sujetos de conformidad con las leyes aplicables. Si bien en Estados Unidos se considera que todos los menores de 13 años son niños, este parámetro se define de otras maneras en cada país. Por ello, considera los factores anteriores como adecuados según la definición de niño en las legislaciones relevantes y, si tienes más preguntas, solicita asesoría legal. Nota: como creador, eres quien mejor conoce tus videos y tu público, y es tu responsabilidad legal clasificar el contenido correctamente para cumplir con la Ley COPPA y otras leyes aplicables. Si no clasificas el contenido de manera correcta, estarás sujeto a consecuencias en YouTube. Además, es posible que haya consecuencias legales de conformidad con la Ley de Protección de la Privacidad de Menores en Internet, COPPA, y otras legislaciones locales aplicables.